Amigos queridísimos, estamos aquí con ustedes en Días de Estrellas, una vez más. El milagro de la vida, una vez más. Bueno, hoy vamos a hacer nuestra intervención, tanto su servidor como el maravilloso cuadro de conductores, breve, más chico de lo de normal, porque tenemos una invitada maravillosa, una invitada de lujo, que a petición de la audiencia ha regresado otra vez a comentarnos sus interesantes temas. Ella, además de escritora, es psicoterapeuta y además guapa y amiga. ¿Algo más? Ahí ustedes me sugieren. Bueno, estamos aquí. Yo rápidamente, rapidísimo, les voy a decir que la semana pasada había yo iniciado mi intervención platicando de esa gran, no de la furia roja, sino de la furia española, que ha venido a México desde tiempos inmemoriales de la época de Porfirio Díaz, como fue doña María Conesa, la gatita blanca. No creo que me dé tiempo de hablar, ni creo que en muchas semanas vamos a poder hablar de toda esa maravillosa corriente que vino de la madre patria a México, pero por lo menos nos quiero nada más adelantar, que hablaremos en su momento de una Lola Flores, de Carmen Sevilla, y de dos cantantes que, qué pena, murieron el mismo año de la misma enfermedad, que fueron Rocío Dúrcal y Rocío Jurado. Claro, ya me estoy saltando demasiado y estoy dejando atrás a figuras como Consuelo Guerrero de Luna, Conchita Gentil Arcos, Lucino Amparo Ribeles, bueno, una cantidad de españoles. Pero les repito, vamos a hacer muy, muy breve las intervenciones, porque la verdad es que sí queremos comentar muchísimo con nuestra invitada. Así es que dentro de este mismo cuadro en el que muchas veces me explayo para hablar con ustedes, pues me va a servir para ir presentando a los conductores base, conductores estrella de esta serie maravillosa. La preciosísima Carla Barahona. Carlita, guapísima como siempre. Gracias, gracias Fer, gracias amigos, un día más aquí en Días de Estrellas, un día lluvioso, pero un día que tenemos muchos festejos, sobre todo estábamos festejando aquí a mi querido Fer, que su cumpleaños fue ayer, pero siguen llegando los regalos que no saben cómo. No, y los que faltan. Todavía, así que todavía tienen tiempo. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues también os saludamos dentro de este cuadro maravilloso, base de conductores, al joven galán de las telenovelas y el terror de las chicas. Mira. Diego Álvarez. ¡Bravo, Diego! Mira, muchas gracias. Un placer, amigos, de verdad, estar otra vez aquí con ustedes, compartiendo este espacio. Mi querido Fer, muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Gracias. Número 15. Uno más. Yo no dije más. Y pues síganos viendo, nos vayan a esperar un cafecito para esta tarde, lluviosa, como dice Carlita, un cafecito, unas galletitas, ¿por qué no, verdad? Un churrito. Y un viendo churrito. Días de estrellas. Viendo Días de Estrellas y churros con chocolates. Y compartiendo con esta bellísima invitada que tenemos nuevamente el día de hoy. Así es. Ya lo dijo Carlita, tenemos a Marlene Bassini, excelente escritora, psicoterapeuta, una mujer muy inquieta que hoy nos va a hablar de temas muy interesantes. ¡Bienvenida, bienvenida Marlene! ¡Bravo! Gracias. Nuevamente un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Felicidades, Fernando, por tu cumpleaños. Gracias. Carlita, un honor volver a verte. Y Diego, igual, querido, pues estoy muy contenta. Gracias por recibirme nuevamente en este maravilloso programa. Y pues bueno, a toda la audiencia, que es un maravilloso programa Días de Estrellas, fantástico, y pues que he tenido la fortuna de volver a estar aquí con ustedes compartiendo una vez más lo que hago, mis libros, etcétera. Donde tendremos mucho que platicar. Mucho. Porque yo veo cosas raras. Mucho, ahí, mucho, que mucho. Si no nos cortan el segmento que me corresponde, empecemos. Dime, danos un avance de lo que vamos bueno, a escuchar. Bueno, pues de hoy les voy a hablar de mis libros, algunos otros de los libros que no hablamos el programa pasado para que los conozcan. Y bueno, pues les voy a hablar también hoy de estas tarjetas. Ya les platicaré de qué son, de qué se tratan. Yo creí que traía cartas. No, dije, vamos a un juego aquí. No. Son cartas, sí, pero muy especiales. Okay. Que ya les voy a platicar de qué se tratan. Y, sí. Y bueno, pues las estoy promocionando también dentro de lo que es mi trabajo como coach de vida y como mi trabajo psicoterapéutico. ¿Okay? Muy bien. Y yo también les quiero comentar en un ratito algo sobre nuestra querida Yolanda Montes Tongolele.
para que sepan nuestras... Tu diva del calendario. Diva, exactamente, otra de las divas de mi calendario, que seguimos con este homenaje a las divas del cine nacional mexicano de la época de oro. Pues mientras no vengan y me digan, corte, pues tú expláyate. Bueno, yo quería explicarnos algo de Yolanda Montes, que le mandamos un saludo hasta la ciudad de Puebla, donde ha estado un poquito delicada de salud, pero que es una mujer encantadora, y para que todos los jóvenes sepan, ella debutó en el Teatro Tivoli, una mujer que fue actriz, hizo alrededor de 25 películas, bailarina tahitiana de las exóticas de la época, terminando los 40, principios de los 50 más o menos, ¿no es así? Sí. Y estuvo también en el Follies, en el cabaret Follies, estuvo en, fue ahora sí que un ícono de lo que es la danza tahitiana. Su nombre, sabes que es mitad africano y mitad tahitiano por parte de su abuela materna, que fue la que le enseñó todo esto, los ritmos tahitianos. Ahora, quiero decirte nada más un detalle. Ajá. En aquellos años que estaba terminando la guerra, llega Tongolele de Washington, de donde era originaria, y debuta en el Tivoli. Uh-huh. Y curiosamente, en esa época el teatro Tivoli no era lo que después fue como transformándose. Era un teatro increíblemente elegante, bonito, donde iban las familias de la capital. Era un teatro de categoría. Lo mismo el Follies. También. Porque el después se supo que se decía, ay, es que el Tivoli. Sí, el Tivoli llegó a ser así como de más teatro de barrio, un poquito rompe y rasga, como decían en los gentes de entonces. Pero entonces su debut fue... A nivel grande. Tanto en el Follies como en el Tivoli y también en un cabaret. Ella debutó en un cabaret elegantísimo que estaba en el Paseo de la Reforma, el Waikiki, donde hoy, para las generaciones de hoy, pues ya ni siquiera de ayer, hace muchos años, el Waikiki estaba ubicado donde principia el Paseo de la Reforma y está hoy un hotel, que es el hotel, creo que el Hotel Meliá, no me acuerdo. Sí, te digo, aparte... Elegantísimo, el Waikiki. ¿Sí? Precioso el Waikiki. Y su película que fue, ya sabes, la mejor que hizo, porque siempre participaba más que nada bailando. Y con Tintán. Exactamente, que es... ¿Cómo se llama? Han matado a Tongolele. Exactamente. Han matado a Tongolele. Sí. Ahí tuvo una participación extraordinaria, porque ahí como actriz demostró todo lo que la señora es. Y para completar, ¿verdad? Que siempre va a haber mucho más tela de platicar de, sí, Tongolele. En ese tiempo se les decía a esas mujeres que bailaban exóticas, sensacional, les decían exóticas. Y había tres rivales. Una, Tongolele, quizá la más famosa. Subukei, una chinita con un cuerpazo maravilloso, hermana de la que llegó a ser dueña del Teatro Blanquita, de Margo Su. Subukei y Calantán. Calantán, su final fue en la Casa del Actor. Y Subukei, desgraciadamente, tuvo un final trágico porque su apasionado, romántico y exageradamente enamorado galán, era un periodista, la citó en unos departamentos frente a Televisa Chapultepec, lo que hoy es Televisa, en unos departamentos que se llamaban los departamentos PAL, la citó para hablar de amores, sacó la pistola y la mató. Ese fue el final. Y luego ella nos cuenta anécdotas muy interesantes también de su vida, que pues prácticamente con el cuerpazo que tiene todavía. Que tiene. Qué bárbara. Todos los hombres se acercaban para casarse, querían casarse con ella. Pero ella no, nunca quiso, porque no quería dejar el cine, no quería dejar el baile, no quería dejar lo que ella sabía hacer, lo que sabe hacer también. Entonces, cuando se casó con Joaquín, que era su boncocero, ¿te acuerdas? Su boncocero. Y además llegamos a darle a la generación actual la imagen en vivo, ¿sí o no, Diego? Cuando se le entregó los reconocimientos, tanto del personaje como de la estrella de diamante. Ella fue a recogerlo, sí, y todo la audiencia, todo el público en pie para homenajearla, pues estaba guapísima. No, hombre, el próximo martes vamos a traer el calendario nuevamente para que vean la foto de Tongolele y podamos mostrarle de lo que estamos hablando. Y pues bueno, sí, va un saludo muy cariñoso, un beso muy grande para nuestra querida Tongo, hasta la ciudad de Puebla. Hasta la ciudad de Puebla. Bueno,
Pues en el momento que quieran, nosotros nos vamos a un descanso. Sí, porque yo ya, ya me cansé de hablar. Hace muchísimo calor ahorita, pero aparte yo estoy con mucha curiosidad porque quiero ver qué significan esas cartas que en un ratito claro nuestra que querida sí, Carlita, invitada nos va a decir. El momento que nos indiquen, nos vamos a un descanso y regresamos a continuar con el tema de estas figuras míticas y de esta maravillosa invitada con esos interesantes... Bueno, estas cartas me tienen a mí atrapado. Y que nos hable también de estos libros que nos trae ahorita. Sí, por favor. Una maravilla, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, aquí que nos indiquen a qué hora nos vamos a descanso. Porque yo me sigo, ¿eh? Si no hay descanso, yo me sigo. El baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, fíjense que ahorita regresando con ustedes ya me acabo de acordar de que no les comenté que yo soy un poquito medio necrófilo. Pero quise acordarme de que el día 5 de este mes de agosto se conmemoró un aniversario más de la muerte de Marilyn Monroe, mi novia, la mujer más sexy, más guapa y más increíble que haya estado en una pantalla de cine. Marilyn Monroe. Lástima que tuvo una vida muy azarosa y a veces, según las crónicas de su tiempo, decían que toda la belleza, todo ser bello,
paga un tributo muy alto. Ay, que estoy esperando ese, cómo voy a pagar ese tributo. Lo que me preocupa es qué van a hacer las gentes bellas como la gente, la guapa, otra guapa y un guapo. Menos mal que no tengo que pagar nada. Marlene, platícanos ahora sí de este interesante tema de libros y de estas tarjetas, cartas, ¿cómo se? Sí. Bueno, pues mira, es un gusto de veras estar aquí con ustedes compartiendo esto que para mí es muy importante. El programa pasado les hablaba de En la prueba del tiempo, mi novela, ¿no? Y hoy, bueno, pues traje algunos de los libros que también he escrito. Sí, por ejemplo, este poemario que se llama hoy también La lluvia, ¿sí? Como un día como hoy. Un día como hoy, exactamente, Carlita. Y bueno, pues es un fantástico libro donde reúno mi obra de un par de años. Luego también está este otro que se llama Escrituroterapia, una posibilidad para sanar la mente, el cuerpo y el alma, que es un ensayo muy bonito. ¿Cómo se llama? Escrituroterapia, una posibilidad para sanar la mente, el cuerpo y el alma. Fíjate, Fer. No, ahí queda. Es algo fácil el título y sobre todo el contenido es maravilloso, porque fíjate que en este libro de lo que yo hablo es de utilizar la escritura como un remedio o como una forma para poder pues sanar, como una manera terapéutica, una herramienta terapéutica para trabajar con uno mismo, ya sea que sea desde la parte del terapeuta hacia el paciente o uno mismo cuando, vamos, no te sientes bien, cuando tienes una tristeza o simplemente cuando tienes ganas de escribir, te ayuda a sanar, te ayuda a conectarte contigo mismo. Doy aquí algunos consejitos de cómo escribir, cómo acercarte a la escritura. Y además es un estudio, ¿no?, que va también desde el principio de cuando empezamos con la escritura en los albores de la humanidad hasta el día de hoy. Pero una pregunta, Marle, ¿qué escribes? O sea, ¿algún pensamiento o no, este es un recorrido, quisieras? Este es un recorrido que hago... Primero que nada, de qué es la escritura, ¿no? Cómo nos ha ido acompañando a través de los tiempos en la humanidad, desde que el ser humano pues tuvo esa posibilidad de acercarse a escribir, porque además es todo un proceso, fue todo un proceso, ¿no? No fue algo que de la noche a la mañana ya se escribió. Nuestro cerebro sufrió transformaciones morfológicas, neurológicas, para que pudiéramos llegar a escribir. Y aquí lo que hago es que precisamente doy algunos tips muy interesantes y herramientas pues para poder escribir, como tú dices, ¿no? A lo mejor un tanto de cómo escribir, a lo mejor alguna carta, algo que tenga, que te nazca, para que tú vayas desahogando, para que tú vayas probando por medio de la escritura, pues un proceso de sanación. O sea, es bueno que si tú estás triste o si estás, o sea, depende de tu estado de ánimo, sí, fíjate, Carla, incluso hasta para poder trabajar el tema del perdón, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Se utiliza mucho, ¿no? Hay una película que maneja eso, ¿sabes qué? No sé, como, no me acuerdo qué película es bien, pero se separa la pareja y entran en conflictos y llega el amigo y le dice, ¿sabes qué, güey? Escríbele una carta de todo lo que le tenías que decir, trépate la azotea y quémala y ya, o sea, olvídate de ella. Exactamente, a veces tenemos como que las cosas guardadas, ¿no? Y no las puedes sacar. A veces incluso una pérdida de un familiar o de un ser querido y te quedas con el sentimiento guardado. Y entonces aquí lo que recomiendo, y esto es por el trabajo de un psicoterapeuta americano, estadounidense, que precisamente trabaja con la escritura como una herramienta. Entonces tú a través de la escritura puedes pues resolver esos problemas que tienes, resolver eso que te queda, como dices, ¿no? A veces te divorcias y a lo mejor casi que te quedaste queriendo ahorcar a la pareja, ¿no? Mil cosas que no pudiste decirle. Quedaste adentro con todo lo que querías decir. Te quedas adentro con las cosas y entonces la escritura se vuelve una herramienta muy eficaz para que puedas sacar todo aquello que quieres decir. Oye, Malen, perdón que te interrumpa. Una pregunta. ¿Todos podemos ser escribanos? ¿O tiene que haber un don, una facultad para agarrar un papel y empezar a escribir una serie de cosas y volverlas interesantes? Sí, todos tenemos esa posibilidad. ¿Ah, sí? Para poder escribir. Es cosa de realmente dedicarte, de quererlo, tener la intención. Y bueno, pues a lo mejor, si no tienes idea de cómo comenzar, bueno, pues por una letra empiezas, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor encontrar a alguien, un maestro, alguien que te ayude, ¿no? A lo mejor en un taller de escritura,
Y entonces acercarte a poder estar escribiendo, a poder hacer a lo mejor tus primeros cuentos, tus primeros poemas, pero todos tenemos esa posibilidad. Claro, hay quienes tienen el don y la pasión, claro. Y bueno, pues ya. ¿Qué nos pueden decir en un taller de escritura? Yo sé que es una pregunta muy simple, pero yo quiero que tanto mi persona como el auditorio tengan una idea de qué nos pueden decir o encauzar un taller de escritura. Sí, mira, un taller precisamente es para orientarte, para que la persona que está guiando el taller, ya sea el literato, el escritor, el profesor, puedan ayudarte a que tú tengas las herramientas, las estrategias para comenzar a escribir. Para que tú a lo mejor empieces a hacer tus primeros escritos, pero a lo mejor no tienen sentido, a lo mejor no tienen un orden, a lo mejor no tienen una configuración literaria. Entonces, en un taller te van a ayudar y te van a tomar de la manita para que vayas precisamente sabiendo cómo escribir y tengas tus primeros escritos, pues bien. Te van guiando, ¿no? Es una guía. Te dan estrategias, te dan herramientas. Como tú llegas de... Es que te amo, pero no te amo, pero siento que sí te amo. Dices, no, espérate. Ordénate y puede salir algún poema de amor-odio, ¿no? Quizá en todo eso sí. Que tú sientes. Y te van ayudando a encauzar en cómo hacerlo. Tú escribes lo que te nace, lo que quieres, pero a lo mejor tiene errores en la construcción. Entonces, en el taller vas a aprender esas estrategias y esas herramientas para que pues tenga un sentido, tenga una lógica. El estilo también, ¿no? En la actuación, por ejemplo, Marlene, a veces decimos... usamos o sacamos vivencias. Se vale, es una herramienta que utilizamos en algunas ocasiones. Tú como escritora, también puedes utilizas algunas vivencias. A veces sí. Yo creo que de todas maneras cualquier escritor siempre va a retomar parte de su vida y de sus vivencias para alimentar eso que escribe, ¿no? Muchas veces, aún aunque sea ficción, algo retomarás de tu propia historia para poder empezar a construir. Y todo el arte, Carlita, es sanador. Todo el arte te sirve para acercarte a ti mismo, te sirve para compartir. O sea, en realidad todo el arte es una maravilla, ¿no? Con el cual contamos, ya sea el teatro, ya sea la escritura, la pintura... La música, ¿no? Nos acercan a lo divino, a lo sagrado. Ahora, hay mucha gente, por ejemplo, a mí me encanta, no sé si me dé o no, simplemente me encanta escribir. Siempre se me ha facilitado a lo mejor todo lo que gira en torno a la escritura, oratoria, presentaciones, etc. Pero a mí, por ejemplo, dentro de esas bellas artes que acabas de mencionar, en mi vida he podido ni plasmar un pincel con arte, ni plasmar arcilla y volverla una cosa bella como un... ¿Cómo le llaman? Escultura. Escultura. No, a mí nada de... Pero la música menos. Pintura y escultura no más nada. A mí no se me ha dado nada de eso. Bueno, lo que pasa es que hay de todo, ¿no? Ah, claro. En realidad hay personas... Mira, nosotros tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Uno, el izquierdo, procesa toda la parte, digamos, se le llama masculina, porque procesa toda la parte, digamos, matemática, lógica, visual. Y tenemos el hemisferio derecho, que se le llama femenino, porque es ahí donde está la parte creativa, el de la música, el de las artes en general. Hay quienes definitivamente trabajan más con un lado que otro. El matemático, el ingeniero están del otro lado. El artista, el pintor, el cantante, el músico están del otro hemisferio. Lo ideal, pues, es conjuntar los dos hemisferios, ¿no? Pero a veces desarrollamos más uno que otro. Y en realidad, en nuestra sociedad, usamos más el izquierdo que el derecho, ¿no? No me gustaría salirme del tema, pero ya nos vamos a corte. Y mejor regresando, porque si no, hasta se me olvida, ¿eh? Bueno, amigos, ahorita regresamos. ¿Ok? No tardamos.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, aquí estamos. Rápidamente, ya llegamos. Aquí estamos y nos vamos directamente con una pregunta que queremos hacerle a Marlene. Sobre tu libro y sobre las cartas. Y sobre eso, yo siento que esas cartas traen un significado. Y ya me quedé con la duda, quiero ver si a ver, dicen algo. Despójanos esa incógnita. Bueno, pues vámonos directo con el tema de mis tarjetas. Uh-huh. Fíjate que Fer, Carla, Diego, saben ustedes, soy psicoterapeuta, también, bueno, trabajo con meditación, con mindfulness, hago mucha meditación. Entonces, en algún momento, haciendo mi trabajo, tuve yo la posibilidad, la fortuna de conectarme con algunos mensajes, de conectarme con algunas imágenes que en un principio no sabía muy bien qué era y cómo iba a estructurarlo, pero finalmente yo sabía que eran mensajes que me había mandado el universo y que no debía yo de quedármelos para mí, sino que era como para poderlos compartir. Entonces, bueno, pues me di a la tarea de empezar a buscar en y algunas imágenes que se correspondieran con aquellas visiones que yo tuve, más los mensajes que me llegaron. Y entonces, bueno, pues diseñé este conjunto de tarjetas que yo les llamé sincronías de poder. Para mí el tema de las sincronías es algo muy, muy interesante y me jalo mucho con ese tema, porque ¿qué es una sincronía? Para mí una sincronía es aquello que nos llega en algún momento dado de la vida, una situación, una persona, una circunstancia, con la cual tú a veces no te llega así tan de repente, pero muchas veces sí. Y lo que pasa es que no tenemos la intuición de podernos abrir, a descubrir que a lo mejor la respuesta que necesitamos para una situación ya la tenemos, pero no nos damos cuenta. Entonces, una sincronía es precisamente esa circunstancia, esa persona, esa posibilidad que nos llega, que nos envía el universo, Dios, como le quieran llamar, pues para, que te va a servir, pues, ¿no?, en tu vida para crecer, para seguir adelante, para evolucionar.
Entonces, bueno, yo le llamé a estas tarjetas sincronías de poder. Pero no te digo, yo estoy. ¡Guau! ¿De qué es? No, no, es que estoy. Yo creía que cada quien iba a sacar una que era. Vamos, ¿por qué no lo hacemos? Vamos a hacerlo, ¿no? Me pone nervioso, mejor no saca. No, tú saca. Todos son mensajes buenos, son positivos para que tú crezcas. Están hechos para trabajar con el coaching de vida, ¿no? Para que tú tengas esos mensajes especiales que a lo mejor los necesitas en tu día a día y que a veces estás, sabes, tienes una situación y no sabes a quién acudir, quieres llamarle a un amigo, a una amiga, a algún familiar, y dices, ay, que me digan qué hago, o Diosito, ayúdame, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, están estas sincronías, ¿no? Están esas tarjetas que ya tienen ahí a lo mejor un mensaje que es especial para ti, y a lo mejor en el momento no le encuentras significado o no le encuentras como algo que vaya contigo, con tu vida, pero poco a poco igual le vas a encontrar, y realmente son mensajes que están diseñados por una coach, ¿no? Que soy yo. Entonces, vamos a sacar una, cada uno. Sin temor. La que te suene. A ver, esta rosadita. De plano. ¿La puedo voltear a ver? A ver, Carlita, rato. Diego, por favor. ¿La puedo ver? Sí, coño, sí. No, y bueno, ahorita vamos a enseñar a nuestro público, le vamos a enseñar que nos enfoquen lo que es la imagen y van a leer su texto. Son tarjetas que ya ya están disponibles a la venta. Ahorita voy a dar mis datos para que las puedan adquirir conmigo para aquí en que la Ciudad de el México. Público, ¿dónde las puedo exactamente adquirir? A ver, bueno, pues vamos, si quieres empezamos contigo, Fer, por favor. ¿Quieres que la lea? Muestra la imagen y muestra la imagen. Así, ¿no? Así, exacto. ¿Hasta acá? ¿A ver, dónde? Ahí se ve. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Todos estamos. Sí. Así. Ya. Ahí está. ¿Sí? Ahora, bueno, ya. Ahora léela. No veo. A ver, Carlita. Préstame tus. A ver, ¿también le enseño? A ver, yo la voy a poner mientras. Pero dice algo muy padre que me gusta, dice: con cada paso que doy en mi camino, siempre encuentro las oportunidades y los retos necesarios para crecer, para aprender nuevas formas de expandir mi conciencia. Miro el mundo como un escenario donde todo es posible. Qué bonito. A ver, lee el mío para que no quede así como a la. Como. A ver, Fer dice así. Así como las hojas se desprenden con un gesto de profunda sabiduría, así yo me desprendo. Reconociendo el tiempo propicio para dejar atrás lo que ya ha cumplido con su propósito. La hoja, al soltarse de la rama y caer, lleva en su trayecto la belleza de una danza imperceptible que se une a la música del universo para transformarse en una nueva belleza. Es el movimiento del flujo de la vida que invita a danzar con este. La verdadera belleza siempre está en continua transformación. ¿Es lo que te iba a decir? ¿Es una renovación? Los ciclos, ¿no? A ver, Diego. A ver, vamos a ver. Yo, dice, me permito estar receptivo a cualquier señal que la inteligencia divina, el universo, mi maestro o guía espiritual me envíen. Y confío en que cada señal que reciba me ha sido enviada con profundo amor para que pueda dar un paso en dirección hacia mi aprendizaje y crecimiento. Soy receptivo. Qué bonito se está, aparte muy ¿no? padre. Y me encantó porque agarré la del mar, que el mar sí. Ya sabrás. Ya sí, wow. Y bueno, pues estas son 30 tarjetas, un mensaje para cada día del mes. Y bueno, pues ya las tengo yo disponibles para el que quiera. Ya saben que por Facebook pero me pueden contactar. Esta es tuya, ¿eh? Sí, pero sí. No, me la voy a quedar. Me voy a quedar. No, ya. Sí, oye, es todo es para que funcione todo el mazo. ¿Pero por qué no dicen dónde se pueden adquirir? Claro que sí. ¿En qué página? Te voy a dar mis datos. Mira, me pueden contactar por Facebook, marlene.pacini, por Instagram, marlene-tucoach, o mi correo electrónico marlene@att.net.mx, mi celular que es 044
55 28 88 53 44 y ahí me pueden contactar y me las pueden pedir y con mucho gusto ahorita aquí en la Ciudad de México yo se las puedo hacer llegar. Así que ya lo saben, amigos, para que le hablen o se unan a sus redes sociales. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Comentabas, decir, Diego, que le comentabas que son 30, ¿no? Para son 30, una tarjeta para cada día del mes. ¿El 31? No, no es cierto, eso no te iba a preguntar. Ese ya es libre, lo puedes repetir. En el transcurso, ya lo interpretas como tú quieres. Exacto. Ah, bueno, ahí se juntan. Si en el transcurso del día, por ejemplo, yo en la mañana agarré, me levanté y agarré mi carta, ¿no? Bien, ¿sí? Entusiasta. Pero llegó, no sé, de trabajar. Y yo, todo pesimista. Es bueno agarrar otra cartita. Sí, no hay límite. Porque en realidad las sincronías las recibimos todos los días, uh-huh, a todas horas, en todo momento, ¿no? A veces es una palabra, a veces es una imagen, una llamada de alguien inesperada, un pájaro, una mariposa que se aparecen. Situaciones que nos van llegando y muchas veces no nos damos cuenta que el universo es maravilloso, nos manda todo, todo, todo para que nosotros seamos receptivos precisamente y podamos encontrar esas señales. Es que una sincronía es eso, ¿no? Es un mensaje, es una señal, pues que la necesitas muchas veces para simplemente abrirte paso en la vida, a veces hasta para salir de un enojo o simplemente para estar contento, para estar alegre, ¿no? Para poder continuar en ese estado emocional. Entonces, está fantástico estas cartas. Muy interesante. Están muy lindas y son parte de lo que yo hago como coach de vida, ¿no? El otro día, no sé si ayer, no sé qué día, hablaba yo con un director de escena que ha venido aquí al programa, con Héctor Garzán, y le comentaba de la visita de Marlene acerca de los temas, además de literatura, de psicoterapia, y me dice, pues eso es muy bueno porque en un programa de artistas, recordando artistas y hablando de artistas, de estrellas, de vida, también tenemos que hablar del intérprete, del actor que está realizando un personaje. Todo este juego, esta gama infinita de bondades a nivel cerebral, juego de cerebro, ¿le sirve de mucho a un actor para armar su personaje? Claro que sí, yo creo que todos necesitamos, ¿no? De el poder tener una estructura, organizarnos, también la motivación, porque el coach también una de las cosas que hace, hablábamos el programa pasado, ¿no? Que aparte de ser el apoyo, tu tutor, el que te va guiando, es el que te va a inyectar la motivación, las herramientas para que tú vayas en el día a día dando los pasos y no te pares, ¿no? Continúes con ese entusiasmo que muchas veces es lo que nos hace falta para tener el éxito en una carrera, en un proyecto, en todo lo que uno hace en el día a día, ¿no? Y también es motivacional, ¿no? Por supuesto. Es motivacional, ¿no? Definitivamente, no solamente, bueno, mis cartas tienen esa intención también, ¿no? Claro, tú agarras una tarjetita esa en la mañana y lees todo eso que acabo de leer. Diego. Y dices, sí. Wow, o sea, yo creo que te prende, ¿no? Para sí, salir ya con el ánimo. Definitivamente, arriba. No te llevan al triunfo, te lleva al éxito. Porque, a ver, retomando un poco también lo que hablábamos en el programa pasado acerca de por qué estamos más conectados con el fracaso que con el éxito. Como que nos simpatizamos más. ¿Sabes con el fracaso? Sí, porque estamos realmente viviendo todo el tiempo, muchas veces con pensamientos que no son positivos. Y entonces al estar teniendo tú, pues lo que te decía también en el programa pasado, es la cultura, la educación, los patrones que vamos heredando. Los miedos somos, que vamos los miedos, por la somos, vida. Somos muy negativos en muchas cosas, ¿no? Eso puede ser. Eso es lo que iba. Mi mamá me dice, es que tú eres muy desentendido, vale gorro, así no me dice, pero bueno. Con otra palabra, cuando se enoja conmigo, ándale. Digo, no es que sea eso, sino que al final del día no me voy a enfrascar en un problema cuando puedo como que darle tantito a la vuelta y regresarme y solucionarlo. ¿Por qué me tengo que estresar por una cosa aquí nomás? ¿No? ¿Por qué le tengo que agarrar miedo a decir, no voy a poder, ya valió? Bueno, pues es muy bueno, ¿no? Y me dice, es que tú no, ya, bueno, entonces ya me voy, mamá, me voy a discutir contigo, ya ves, no me haces caso. Y yo, bueno. Fíjate, a ver, te voy a dar un ejemplo. Ahorita nos vamos a ir otra vez, Raudy Veloz, a un descansito. Pero no tardamos, ¿eh? No tardamos.
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos de vuelta rápidamente, nos vamos con Marlene para que nos platique antes de despedirnos, tema punto final, pero yo quisiera comprometerla para otra visita, ¿Ya viste? Ay, bueno, pues muchas gracias. Y por favor, ahora sí que lo que tú consideres para ajustar el punto final del tema de ahorita contigo. Sí, bueno, creo que lo que hablábamos un poco, todo esto se redunda en que tenemos que ser positivos, que la vida es una oportunidad para tener éxito y que veamos todos los momentos que vivimos como esa oportunidad para crecer, para tener éxito, para estar bien, para ser positivos. Porque es lo que te decía, como un ejemplo así muy sencillo. A veces vas en el tráfico y ya te vas conectando con todo lo negativo. Sí. Ya no llegué y estás enojado. Renegando, bueno. Furioso, qué sé yo. En cambio, si te conectas con ese momento en lo positivo, a lo mejor le ves una oportunidad. Hacer a lo mejor las llamadas que no pudiste hacer, pensar en algo. Estar pensando en otra cosa. Sí, entonces, rápidamente, ¿dónde? Pues ya nos dijiste de las tarjetas, pero los libros, tus libros, ¿dónde los puede encontrar la audiencia? Los libros igual, los pueden encontrar si me buscan en las redes, ¿no? Ya los di, marlene.pacini, Facebook, 55-28-88-53-44, mi celular. Y Instagram, marlene-tucoach. Ahí me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto. Este otro libro se llama La Mujer y lo Sagrado. Es un libro que tuvo muchísimo éxito entre hombres y mujeres, porque es toda la historia de la mujer desde la prehistoria hasta nuestros días a nivel cultural, social, histórico. ¿Cuál ha sido nuestro papel y cómo lo hemos ido recorriendo a través del tiempo? Que es algo que también está muy de moda. Ah, ¿no? Sí, lo que todo es el tema de la mujer. Y... sí. ¿Cómo le llamas? Pero cada vez hay más empoderamiento de la mujer, cada vez hay mayor oportunidad para que la mujer tenga un papel en la sociedad. Lo que pasa que estamos cambiando, y te voy a decir una cosa, hace falta que la mujer
ponga todas sus cualidades para que precisamente también vaya cambiando la sociedad, porque las sociedades tan patriarcales, Claudio Naranjo, un gran psiquiatra, nos habla todo ese tema de las sociedades patriarcales, nos han llevado a la perdición, las guerras, la violencia, etcétera. Entonces tenemos que cambiar, porque la mujer es muy amorosa y entonces tenemos que sacar esas cualidades. Somos superpoderosas. Mira, está bien que la mujer siga adelante y prospere. Somos fantásticas. Y se haga, vaya, que cada vez tenga más poder. Afortunadamente estamos en un país, México, maravilloso, que nos está permitiendo a la mujer salir adelante, tomar papeles decisivos en la política, en la economía, en todo. Sin olvidar precisamente nuestros rasgos femeninos, ¿no? Me estoy riendo por una cosa. Parece líder. Tienes autoridad de líder. Pues eso es bueno. Eso es bueno. Exacto, Carlita, gracias por tu asistencia. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, Marlene. Gracias, Diego. Y gracias a ustedes, Carlita. Amigos. Y no se les olvide, por favor, visitar nuestra página de Días de Estrellas, escribirnos, darnos sugerencias y también mi página oficial de Carla Barahona. Muchísimas gracias. Un beso con todo mi cariño. Nos vemos el próximo martes. Terror de las chicas, Diego Álvarez. Mi querido Fer, muchas gracias, amigos. Un placer de verdad estar contigo, Marlene. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. De verdad, busquen. Yo creo que sí es muy necesario un zape celestial. Yo así le digo. De vez en cuando. Y lo tenemos aquí. Celestial. Es que es un zape celestial lo que buscas. Está bueno. Estás harto y dices, ahí estaba el zape que necesitaba para salir de lo enojado, de lo que traigo. Pues aquí lo tenemos en unas cartas preciosas. Fer, Carlita, un placer estar con ustedes, amigos. Un gusto. Recuérdales que pueden ir a la presentación del calendario de Carla. Claro que sí, no se olviden. Ya en su momento les vamos a decir. No nos dejen de ver. En su momento Carlita va a lanzar la invitación para la presentación del calendario para que se ganen sus pases. No olviden estar muy al pendiente de los calendarios y de las trivias que va a lanzar Carlita. Sí. Queridos amigos, me da muchísimo gusto una vez más estar con ustedes. Pero sobre todo lo que más me emociona es poder hablar de aquellas divas de los años, bueno, ¿para qué les digo qué años? Desde aquí le quiero dar las gracias a Mario Larreguera, un amigo, colega, periodista, que me ha mandado a mi colección de la en computadora una cantidad de imágenes de estrellas, de bueno, qué bruto, qué maravilla de fotos. No nada más Marilyn Monroe o Greta Garbo, no, una gran cantidad de estrellas que muchas veces ya ni me acordaba yo, y mira que yo toda la vida me la vivo leyendo. Hoy bien rápidamente un saludote a nuestra querida amiga Pati. ¡Ay, a Pati, machorro! Antes de que nos vayamos, Pati, aliviate, un aplauso para la querida Pati. Aliviate, por favor, mi queridísima Pati. Saludos a Cancún, a Alberto Franco y a Jorge Evia. Y a todos los que me llamaron con motivo del cumpleaños, gracias. Muchas, muchas gracias. Los regalos después les doy la dirección a donde se reciben. Si todavía tengo tiempo, gracias al staff. ¡Qué bárbaro! ¡Qué es un lujo de staff el que tenemos! Gracias por todo, amigos. Nos vemos en la próxima. TV.